So basically what it's doing is running through the instrument input into a high voltage 12AX7 valve. So you're getting some really nice analog kind of warmth from that. It then goes into a drive stage, which is the power amp stage of two notes, which basically has all that nice kind of fun. It then goes into an EQ, reband EQ on the unit, and then into the CAD simulation. So we partnered with Two Notes. Do you know Two Notes? Yeah. Partnered with Two Notes and basically added built-in CAD simulation in the DSP, so it's all low latency and very responsive to the playing directly on the unit. You can store three presets of everything that's going on here, and I'll go through what's going on the unit. So we have this one preset. I have a second preset, which is a different cab, a different room, a different mic, and then you can change all these settings as well. So have it on the player, and you can go in and change the cab to. There we go. That's gonna be maybe a 4x12 or something like that. And so these can be stored on the unit, and then you don't necessarily have to use the computer. So you can have it on a coffee table and just jam and play guitar whenever. You've also got some control over the distance of the mic. So here's a clean sound in the loft, and you can start to hear a bit more of the reverb coming through as you pull the distance. So you've got, that's completely close if you play it. That's, yeah, no reverb there. That's all happening completely low latency in the software. We play with some more of the cab sounds maybe. So it comes with 20 cabs for free. We currently have, yeah, so we have all of them for demo purposes, so they have hundreds and hundreds of cabs. And we can go on, I don't know if we've been on that one. These really cool tone controls here, which make it really easy for someone if they're not particularly technical, like they don't want to fuck with EQ and all this kind of stuff. It's just a really simple way of doing it. So we've got modern, which gives you a bit more like bass and treble, and you go down to vintage, which is a much more classic analog guitar amp kind of sound. We've got a loft, you've got halls, we've got a cathedral, this one's good. You want a real big reverb. But yeah, it's... Muy bien, señoras y señores, estamos en el booth, como pueden ver, de la gente de Audien, que está presentando entre todos sus productos la maravillosa Sono. Sí, Sono. Ahí la pueden ver conectada hacia mi derecha a la computadora con una pantalla. Esta interfaz es simplemente increíble. Tengan en cuenta que es una interfaz de audio, ¿sí? Tiene dos entradas de micrófono, como pueden ver acá, como cualquier interfaz de audio común y corriente. Esto se puede expandir con un preamplificador de 8 canales más para que sea tu interfaz principal en un estudio de grabación móvil o estudio de grabación común y corriente, no móvil, llamémosle, ¿sí? Van a tener salida, obviamente, para los monitores. Tiene conexión USB, que ya les vamos a explicar por qué. Como pueden ver adelante, tiene muchas más perillas y muchas más cosas que una interfaz común y corriente. Van a encontrar obviamente Phantom Power, volumen para los dos preamplificadores que trae, sí, de micrófono. Después tienen volumen de auriculares, volumen de los parlantes, mezcla, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más interesante lo tienen todo en la sección blanca de acá abajo. ¿Sí? Esta placa integra tecnología de Two Notes para básicamente simular caja, simular potencias. ¿Sí? Audien se unió a Two Notes para trabajar en esta placa y tienen toda la tecnología de simulación, como pueden ver ahí a la derecha, para tener absolutamente simulado caja, potencia y que vos puedas lograr tu sonido directamente en cualquier lugar donde estés. ¿Querés grabar de noche sin molestar a los vecinos? Lo podés hacer tranquilamente.
perfecta, súper limpia, y después, con esta salida que tenés acá, podés hacer la reamplificación. Cuando es de día, podés hacer ruido, molestar a todo el mundo, hacer la reamplificación conectando a tu amplificador favorito. La otra entrada que tenés acá es una entrada para tu guitarra. Te conectás derecho a la guitarra y lo que va a pasar con esta placa es, en primer lugar, vas a venir a la entrada. Esta entrada tiene una válvula real 12AX7, ¿sí? Que lo que te va a dejar es colorear desde mucho hasta nada el sonido, ¿sí? Después vas a tener drive, que te va a permitir darle, saturar básicamente la señal. Cuando tengas una señal completamente saturada, vas a tener un sonido clásico británico de ampli roto que es realmente espectacular, ¿eh? Espectacular como suena. Si no saturas absolutamente nada, vas a tener un canal limpio, completamente transparente, al cual vos le vas a poder sumar cualquier pedal. ¿Esto qué quiere decir? Que vos agarrás adelante, en vez de conectar la guitarra, conectás toda tu pedalera, todos tus pedales favoritos de distorsión, modulaciones y cosas que necesites, entras a la zona, tenés el color de la válvula que podés agregarlo o no, según lo que quieras hacer, tenés saturación valvular realmente de etapa de potencia simulada con la tecnología increíble de Two Notes, que lo vas a controlar con esta perilla. Y con la tercera perilla vas a tener la tecnología de Two Notes una vez más para simular cajas. Cajas, ¿cuántas podés elegir? Las que quieras. Te vienen 20 de fábrica directamente instaladas y después vas a tener todas las demás que quieras comprar en la página de Two Notes o de algún otro proveedor y que la quieras cargar con este software. Si no querés usar esa tecnología, no hay ningún problema. Podés grabar tranquilamente conectando tu amplificador, tu pedalera, microfoneando la caja normalmente y entrando a los preamplificadores normales que tenés. Una vez que entras a los preamplificadores, puedes decidir bypassear la válvula para grabar sin color extra, ¿sí? Si te interesa agregar color, usás la válvula y tenés toda la simulación de la válvula. Incluso después de hacer esa etapa de simulación, como ya les dije, van a poder colorear con etapa de potencia y tener todas las opciones de caja que te ofrece Two Notes. La gran ventaja de esto es que con el software conectado a la computadora vas a poder hacer toda la edición, como pueden ver, del color de la primera perilla, color de la segunda perilla, ahí tienen el color de la potencia, podés simular el reverb tranquilamente, la distancia, ¿sí? Todo desde la placa sin ningún problema. Y además, obviamente, lo ves todo en pantalla, lo que te da una gran comodidad visual. Recuerden también algo muy importante, que no es necesario tener esto conectado a la computadora. Acá ustedes van a tener la capacidad de grabar tres presets completamente diferentes con la configuración exacta que quieran. Y sin conectarte a la computadora vas a tener la simulación de potencia y de caja que se te antoje, con lo cual en cualquier momento que quieras grabar tenés tus tres configuraciones favoritas guardadas y lográs hacer una grabación excelente con toda la simulación o simplemente de línea para reamplificar cuando puedas. Así que bueno, esta es la Sono de Audien, increíble placa que vas a tener disponible en Argentina en unos meses. Cualquier duda, no dejes de contactarnos.